Buenas tardes, gracias por sintonizar esta conferencia de prensa a través de las distintas plataformas de los medios de comunicación, en el que las autoridades de gobierno nos actualizan de la situación y esfuerzos conjuntos de cómo Costa Rica enfrenta la emergencia por el COVID-19. Saludamos al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, quien nos acompaña este martes 7 de julio. A continuación observaremos un video del Ministro de Salud, el doctor Daniel Salas, quien nos dará vía mota el reporte epidemiológico COVID para este martes. Observemos el video. Buenas tardes. Al ser 7 de julio, se reportan 245 casos nuevos de COVID-19 en Costa Rica. Alcanzamos un total acumulado de 5.486 casos. El rango de edad de esos casos va desde los 0 hasta los 96 años. Se trata de 2.339 mujeres 3.147 hombres, de los cuales 3.883 son costarricenses y 1.603 son extranjeros. Tenemos casos positivos en 79 cantones. Por edad son 4.351 adultos, 262 personas mayores y 784 menores de edad, con una cifra de 89 que están en investigación. Se registran 1.810 personas recuperadas distribuidas en 78 cantones. Se suma Parrita a la lista de cantones con casos recuperados. Tenemos la lamentable cifra de 23 fallecimientos, 10 mujeres y 13 hombres con un rango de edad que va desde los 26 hasta los 92 años. 107 personas se encuentran hospitalizadas, es la cifra también más alta que hemos tenido desde que inició la pandemia. 11 de ellas están en cuidados intensivos. Y el rango de edad va desde los 40 hasta los 76 años. En los últimos tres días, los cantones que han tenido más casos, más aumento de casos, han sido San José, que acumula 283 casos en solamente los últimos tres días, desamparados, Alajuela, Alajuelita, Coicoechea, Tibás, Curridabat y Heredia. Muchas gracias al Ministro de Salud, el Doctor Daniel Salas, por el reporte ofrecido. A continuación escucharemos el reporte de acciones y atención médica que realiza la Caja Costarricense de Seguro Social de frente a la emergencia por el COVID-19. Así que escucharemos al Gerente Médico de la Caja, el Doctor Mario Ruiz. Muy buenas tardes, Doctor Ruiz. Buenas tardes a todos. Primero, este, como todos ustedes saben, estamos realizando un esfuerzo institucional importantísimo en la zona de La Juelita para realizar un testeo masivo de pacientes. Nuestra meta es testear a 1.850 personas. Al día de hoy ya llevamos 200, pero se ha presentado una situación que yo quería compartir con ustedes porque. Eh, todo el personal de la caja va debidamente identificado con su carnet, este, son ATAPs que la comunidad conoce, pero se ha presentado en algunas situaciones que los ATAPs llegan, tocan la puerta y no les abren. Este, y eso nos está complicando toda la logística. Los testeos son por el bien de la población, el testeo es para identificar personas enfermas que inclusive podrían estar asintomáticas y podrían enfermar a otras personas. El test este, es un procedimiento relativamente sencillo, donde se introduce un, un, un dispositivo especial, una canulita a través de la nariz y se toma la muestra. El, el no hacerlo... Más bien pone en peligro a la población. Entonces, por favor, es hacerle un llamado a, 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 a los habitantes y a la población de, de la Alajuelita, que es el sitio donde estamos realizando en estos momentos el testeo de que nos abran la puerta. Este, de hecho, tenemos eh, en el momento que se, que, se, que se les toca y se les dice que si por favor se pueden hacer el test, hay sitios específicos en algunos sectores donde la persona este, se le indica que llegue a realizarse el testeo. Este martes los equipos se van a mantener, y esto es muy importante, en la sede del área de salud de la Juelita, en San Felipe, en San Antonio, en San Josecito y en Juelita Centro. También identificamos que en el sector de la Antolina muchas veces llegamos y tocamos la puerta y las personas no están. Y ante la, la, la posibilidad de que sea porque están trabajando durante el día, entonces vamos a hacer testeos en la noche también para, para así facilitar que las personas puedan este, recibir la atención. Como les dije, ya llevamos 200, pero nuestra meta son 1.850 pruebas. También este, quiero eh, informarles que el día de ayer se realizaron 13 traslados al SEACO. Ha sido el día en que eh, de diferentes hospitales de toda la red nacional se han trasladado más pacientes. Solamente hubo un egreso del SEACO. Como ustedes saben, los pacientes por lo general están internados un promedio entre 8 o 10 días, eso varía. Ya llegamos a un punto en que están entrando más pacientes de los que salen. Se ingresaron 13 pacientes. Tenemos 71 camas llenas en estos momentos. Este, nuestra capacidad son de, de 88 camas. Eh, estamos analizando estrategias en conjunto con todos los directores del país. Este, de hecho, eh, ahora a las 3 de la tarde yo tengo una reunión con varios directores de hospitales nacionales para definir este, cuál va a ser la estrategia de expansión que ya la estamos poniendo en, 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 en funcionamiento. De hecho, en los diferentes centros y hospitales nacionales del país ya se comenzó con la expansión y la reconversión de camas. Pero aquí yo quiero recalcar algo que lo hemos venido diciendo varias veces. Nosotros vamos a hacer todo lo humanamente y lo extraordinario para reconvertir más camas y aumentar la capacidad hospitalaria. Pero esto no se gana en los hospitales. Nosotros vamos a pelear la guerra en los hospitales y la vamos a pelear hasta el último momento, pero esto se gana evitando que las personas se contagien. Para evitar que las personas se contagien, nosotros tenemos que, que tener ambientes seguros en el trabajo, ambientes seguros cuando vamos hacia el trabajo, ambientes seguros en nuestra casa y evitar, por favor, al máximo, esas aglomeraciones y esas fiestas sin sentido. Más de 1.200 este, denuncias por fiestas eh, durante el fin de semana hacen pensar que el personal de salud está ahí exponiéndose, la fuerza pública, que ha sido fundamental junto con la Cruz Roja, bomberos, para realizar todos estos traslados que les cuento. Todos estos traslados implican una logística, desde el policía que ayuda a que las calles estén este, libres para que puedan circular las ambulancias, el personal que se pone el equipo de protección personal, para trasladar estos pacientes en realidad son gente que está exponiéndose al virus entonces por favor eh, yo quisiera hacer un llamado a que a la conciencia en realidad a la conciencia a la responsabilidad a la madurez que tenemos como sociedad para evitar estas aglomeraciones y estos eventos muchas gracias Muchas gracias al gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, el doctor Mario Ruiz, por el reporte. A continuación pasamos al periodo de consultas de los colegas que se encuentran de manera presencial en el auditorio de Casa Presidencial. El primer colega en realizar su consulta es don Edgar Fonseca de puroperiodismo.com. Don Edgar, por favor su consulta al doctor Mario Ruiz. Doctor, buenas tardes. Y buenas tardes a quienes siguen esta transmisión. Doctor, este día trascendió un informe de la Universidad de Costa Rica que revela que Costa Rica ocupa en este momento el segundo nivel de contagio a nivel latinoamericano. ¿Estaban ustedes enterados de este informe, de este estudio, de esta referencia de la situación del país? ¿Y qué medidas prevén ustedes para contrarrestar ese nivel de contagio que no crezca según lo que plantean expertos de la Universidad de Costa Rica y mi segunda consulta doctor eh, de la cantidad de personas recuperadas covid hasta el día de hoy eh, si ustedes tienen detalles de cuántas de estas personas son de determinada afección hipertensión o diabetes si tienen esa estimación para darla a conocer al país en este momento. Muchas gracias. Eh, gracias por la pregunta. Eh, con respecto al estudio de la, o, de la UCR, yo no lo he recibido formalmente. Leí probablemente lo mismo que han leído todos ustedes en los diferentes medios de comunicación. Es esperable un aumento en la cantidad de contagios porque lo habíamos dicho varias veces. Mientras más, esto es un, una enfermedad que se transmite muy fácil y se transmite de una forma exponencial. Cuando una persona se enferma, esa persona puede enfermar a varias, si enferma a cuatro, esas cuatro personas también pueden enfermar a otras cuatro y es cuando se vuelve exponencial. La enfermedad tiene además un comportamiento muy interesante y es que eh, muchas personas sin factores de riesgo presentan síntomas leves o son asintomáticos y son los vectores perfectos para enfermar a personas que tengan eh, factores de riesgo o adultos mayores que se pueden enfermar severamente. Este efecto exponencial es el que causa la presión sobre el sistema de salud, porque comienzan a acumularse pacientes que están en promedio entre 10 días en salón, pacientes moderados, o hasta 18 días en las unidades de cuidados intensivos, este, que son los que terminan acumulándose semana tras semana y genera ese impacto sobre, sobre el salón. También este, aquí es importante que a través de todas las medidas que se han tomado, eh, a través de detección temprana en el primer nivel de atención, cuando se aplanó la primera ola, eso significa que la tasa de infección se pudo controlar. Pero en estos momentos tenemos sitios, sobre todo en la zona naranja, donde hay muchas personas infectadas que pueden infectar fácilmente a otras personas. Y con respecto a la, a, la, a, la, a la segunda pregunta, no tengo los datos eh, específicos de cuántas personas de las recuperadas padecen algún, alguna enfermedad eh, o factor de riesgo, pero sí eh, le puedo asegurar que al menos 5 de cada 10 personas mayores de 19 años tienen algún factor de riesgo este, a nivel nacional. Hipertensión, diabetes, obesidad, este, dislipidemias. Eh, enfermedades pulmonares. Este, entonces, por eso es que tenemos que ser claros de que cualquier persona podría enfermarse. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, don Edgar. Escuchamos a continuación al colega Sebastián Rodríguez de AmeliaRueda.com. Por favor, Sebastián, sus consultas para el doctor Ruiz. Buenas, Buenas tardes. Eh, nos gustaría conocer un poquito acerca de la contratación del personal de SEACO que, que se había hablado en semanas anteriores. Eh, bueno, ya ahorita que mencionan que se va a saturar el hospital en esta semana, queríamos saber si ya efectivamente, bueno, está todo el personal ya contratado. También queríamos eh, saber, eh, bueno, usted comentó que hay, va a haber una ampliación en la capacidad eh, de camas. queremos saber si hay tal vez algún estimado de cuántas camas eh, podría representar esto eh, y cuál sería, bueno, ese, ese tope. Eh, y finalmente queríamos saber también cuáles diferencias habían encontrado entre los operativos de, de La Juelita y de Pavas, eh, y cuál ha sido tal vez más retador en, en el sentido logístico. Muy bien. Este, con respecto a la primera pregunta, de hecho, hoy estuve hablando con el doctor Aguilar Tazara y con el doctor Marco Vargas, que son los coordinadores que están llevando el trabajo ahí. El personal, este, nosotros ya tenemos una fórmula. Por ejemplo, cuando llegamos a un 25% de ocupación, tenemos un 33% del personal necesario, para que siempre haya un margen ahí de, de, de movimiento. En estos momentos, la instrucción que se les giró fue contraten el 100% del personal porque está creciendo exponencialmente. Ustedes ven, ayer hubo 13 traslados. La semana pasada hubo días que teníamos siete, cinco, cuatro, pero se ha ido llenando y se va a llenar. De aquí a, a, al, al viernes, y cuidado si no mañana o pasado mañana ya el seaco va a estar lleno. Entonces, la instrucción fue de contratar el 100% del personal. Pero el contratar personal implica un proceso administrativo que se está haciendo lo más rápido posible, pero que tiene ciertos pasos que no se pueden saltar. Hay que asegurarse de que las personas cumplan con los atestados. Hay que asegurarse de que tengan las habilidades técnicas este, y que tengan un examen que se hace en la caja, que se llama Leis, este, que implica hasta algunos aspectos desde el punto de vista psicológico. Este, y eh, hay que entrenar a esas personas también. Entonces lo que se está haciendo es que el personal, conforme va entrando, va, eh, el SEACO está dividido por zonas. Eh, zonas de calor, inclusive. Hay zonas donde usted puede circular solamente con mascarillas, hay otras zonas donde ya usted tiene que utilizar equipo de protección personal. Y lo ideal es que este personal, conforme va entrando, este, vaya siendo capacitado en base a todos estos flujos de trabajo. Y con respecto a la tercera pregunta, ¿cuál era? Perdón. En sobre sobre la estimación de camas. Ah, uh -huh. este, ahorita nosotros estamos haciendo un análisis integral que ya venía desde antes. Esto lo habíamos analizado y yo lo he dicho siempre. Eh, tenemos plan A, plan B, plan C, pero eh, esto no se trata de aumentar camas. Se trata de evitar que la gente se enferme, pero sí tenemos un plan integral este, donde estamos analizando cuál va a ser la capacidad, este, aparte de las camas que ya tenemos asignadas para COVID, que son 450 y resto, eh, que están en cada uno de los hospitales en las diferentes áreas que están diferenciadas para pacientes respiratorios. Eso quiere decir que si un paciente consulta por... Eh, por apendicitis, por ejemplo, entonces ese paciente entra con un flujo diferente en los servicios de emergencias. Si consulta por alguna patología respiratoria que no necesariamente sea COVID, entonces ingresa por una fila especial, es valorado y algunas veces esos pacientes tienen que quedarse internados mientras tenemos el resultado de la prueba. Este, y algunas veces no es Covid, sino que tienen adenovirus o tienen una bronconeumonía por otra causa, este, o tienen este, alguna otra enfermedad desde, desde el punto de vista pulmonar. Esas camas ya están habilitadas y son las 450 y resto de las que siempre hemos hablado. Ahorita estamos analizando una estrategia de expansión este, integral en conjunto con los directores de los centros, la dirección de Red este, y esa estrategia va a ser presentada a Junta Directiva mañana. El número exacto no se lo puedo decir porque está pendiente que, que lo presentemos a la Junta y que la Junta lo apruebe. Pero no podría haber tal vez una estimación. No, porque estamos revisándolo, estamos analizándolo y aquí sí es importante recalcar que en el momento que eh, expandimos camas, dejamos de hacer otra cosa, ¿verdad? Porque no se trata solo de COVID, se trata del cáncer, de las emergencias, de, de todas las otras enfermedades. Gracias, Sebastián. El siguiente colega en realizar sus tres consultas para el doctor Mario Ruiz es Óscar Ulloa de Noticias Repretel. Por favor, Óscar, sus consultas. Buenas tardes a todos. Tardes. Eh, don Mario, porque hasta hoy se va a definir esa estrategia ya del todo, no es un poco tarde. Usted nos dice que estamos a un día que se sature el CEACO, yo entiendo que la caja y el personal de los hospitales está en la primera línea y está atendiendo esto, pero bueno, esto era previsible. Eh, porque hasta hoy se está definiendo esa estrategia y quisiera tal vez que nos pudiera adelantar como qué hospitales están visualizando, eh, porque evidentemente el personal, el, los pacientes que no tengan Covid, que tengan que ir, no sé qué plan tendrán para ellos. Eh, si están pensando en centros específicos eh, y la siguiente consulta, eh, ya una vez saturado el seaco, cuando se empiece a liberar, ¿cuál va a ser el criterio para meter gente ahí? Es decir. Eh, cuando queden camas disponibles en el SEACO, ¿cómo escogerán quién va para el SEACO y quién va a los uh -huh. otros? Porque asumo que al ser un, un centro especializado, supongo que la gente querrá ir ahí, pero ya habrá mucha saturación o pues no hay espacio. Gracias. Ok, con respecto a la primera pregunta, nosotros venimos planificando desde enero, desde que se comenzó la emergencia en Wuhan, este, se activó el CCO institucional y hemos venido trabajando en base a esto. De hecho, por eso fue que se decidió reconvertir el SIACO. Y fuimos uno de los primeros países de América Latina, inclusive de América, que decidieron reconvertir un centro para, la, para el internamiento de pacientes con COVID. Esto implica no solamente una cama este, o no solamente tener monitores o ventiladores. El reconvertir un centro implica eh, reforzar con personal capacitado, implica capacitación de ese personal implica reforzar el área administrativa. Los hospitales son una de las unidades administrativas más complejas que existen, porque implica insumos, implica logística, implica ropa, implica comida, implica laboratorio, farmacia, rayos X. Es como un ecosistema que tiene que funcionar perfectamente y por eso con el SEACO nos dio tiempo de capacitar el personal, de que este personal capacite otro personal. El hecho de que el SEACO llegue a una ocupación máxima no quiere decir que no va a funcionar. Todo lo contrario, los pacientes que están en el seaco tiene una estancia promedia de entre 8 y 10 días entonces conforme se vayan egresando pacientes van a ir ingresando pacientes nosotros como parte de toda esta planificación que hemos hecho tenemos un centro de control de operaciones que está ubicado ahorita en el hospital calderón guardia ese centro de control de operaciones en base a una escala de severidad de los pacientes define cuando un paciente va a una unidad de cuidados intensivos o cuando se ingresa al seaco y eso depende también de las de las enfermedades asociadas que tenga el paciente por ejemplo, un paciente que padece una leucemia y que además tiene COVID, debe, aunque, aunque tenga un rango moderado, debería internarse en un hospital que tenga servicio de hematología o hematoonco, a pesar de ser moderado. En cambio, un paciente eh, de 40 años sin factores de riesgo que tenga una neumonía asociada a COVID, perfectamente se puede internar en el SIACO. Pero un paciente de 40 años con una neumonía asociada a COVID que esté completamente desaturado y con un shock séptico debería internarse en una unidad de cuidados intensivos. Este equipo de trabajo está 24-7 y ellos definen, este, de hecho, yo estoy en los chats donde, donde se define hacia dónde se dirigen los pacientes. Con respecto a la estrategia, eh, ¿por qué la vamos a definir mañana? Es porque esta estrategia es una estrategia integral que va por fases, este, igual que el SIACO. Nosotros sabíamos que la primera. La primera fase es evitar que la gente se enferme, la fase de contención. Y tenemos el SIACO a la par. La siguiente fase, y la hemos dicho desde un inicio, es la expansión hospitalaria, que ya está en funcionamiento. La tercera fase es definir, ok, ya que estamos expandiendo hospitales a nivel de los diferentes centros, entonces, porque recordemos que esto se basa en mantener centros libres de COVID. Hospitales periféricos y hospitales regionales, hasta donde podamos, tienen que mantener la atención usual de pacientes de urgencias, pacientes de cáncer y pacientes con otras patologías. Por eso es que se creó el SEACO, para tratar de, de optimizar el eh, equipo de protección personal, pruebas y generar una experticia en el manejo de los pacientes. Esta estrategia eh, que vamos a presentar a la Junta Directiva es una estrategia integral que presentará por fases, pero yo no descarto, inclusive, y lo he dicho en otras ocasiones, que si la cantidad de casos siguen creciendo, perfectamente tendríamos que valorar utilizar Centro Nacional de Convenciones, Pedregal, eh, albergues, este, porque esta enfermedad crece exponencialmente. De hecho, hoy yo estaba leyendo que in, en, en la India decidieron a, eh, implementar un hospital de 10.000 camas. Eso es casi impensable desde el punto de vista del mundo antes del COVID, pero ahora eh, cualquiera, cualquier posibilidad de darle atención a los pacientes es válida. Don Mario, eh, y se me, se me quedaba una, disculpe. Eh, ¿Habrá posibilidad de aprovechar estos testeos que se están haciendo en zonas donde hay muchísima afectación para repartir, no sé si mascarillas, verificar si tiene alcohol en gel las personas? Porque tal vez uno insista mucho en esto, pero no todos pueden, no claro, todos claro, tienen acceso claro. a conseguir estos eh, recursos. Gracias. Sí, de hecho, es parte de la estrategia que estamos implementando con la Dirección de Comunicaciones de la institución. Nosotros vamos, testeamos educamos a la vez a las personas, eh, les explicamos eh, cómo se lavan las manos, eh, cómo es el protocolo del estornudo, la importancia de las mascarillas. inclusive la institución ha hecho mascarillas que se han repartido. por ejemplo, en la zona norte, cuando hicimos también un testeo masivo a través de perifoneo, la dirección de comunicaciones le dio información a las, a las personas. Este, inclusive, algunas veces no solamente eh, se realiza el testeo de, de COVID, sino que nos damos cuenta de que las personas pueden padecer otras enfermedades e inmediatamente se canalizan a través de, de, de los evades que corresponden. Es una atención integral la que estamos tratando de dar. ¿Pero si le están dando mascarillas? ¿o algún, algún... Eh, en algunas ocasiones, sí. Gracias, Oscar. El, la siguiente colega en realizar sus consultas para el doctor Ruiz es Rita Valverde de Costa Rica Noticias. Adelante. Buenas tardes, doctor. Quisiéramos saber si ustedes nos podrían comentar cuántas pruebas se han realizado a las cuarterías. No sé si se puede segmentar entre la GAM o a nivel nacional. Eh, y, cu y cuáles medidas van a tomar hacia estas personas, partiendo del hecho de que estos lugares pues tienen condiciones especiales que se dificultan para el aislamiento. Y si han valorado la opción de habilitar albergues para estas personas. Y la última consulta, si ya la caja recibió los ventiladores que estaban pendientes de entrega. Ok, eh, con respecto a las cuarterías en específico, nosotros, por, por lo menos la cuartería donde eh, en San José, que hay unas 50 personas asesinadas y están en estos momentos con un cerco para que las personas no salgan, este, realizamos las pruebas y el Ministerio de Salud así lo requiere. Este, y aquí nosotros en eso siempre hemos sido muy, muy colaboradores. Este, nosotros realizamos un promedio de mil pruebas diarias a nivel nacional. En todas las áreas. Hay personas que llegan a los hospitales, cumplen con ciertos criterios, se les realiza la prueba. Hay personas que se les realiza la prueba por tamizajes. Y este, eh, más o menos actualmente tenemos que de cada seis pruebas, dos puntos. Eh, sí, de, de cada seis, antes tres nos estaban dando positivo. Ahorita, de cada. Perdón, una de cada seis, tres después de cada, de cada seis y ahorita 2.5, creo. No tengo el número exacto, pero lo puedo buscar y se los paso eh, después. Este, ¿Y cuál era la otra? Perdón. Sobre las medidas que se van a tomar con ah, estas personas y sí. se habilitarán albergues. Sí, vean, es el COVID lo que está reflejando es condiciones sociales que tal vez han estado ahí siempre, pero no las hemos querido ver. El hecho de que haya cuarterías con hasta 50 personas viviendo ahí este, es un hecho que, que, que ha estado desde hace mucho tiempo y, y en algún momento aprendimos a convivir con eso como sociedad, pero una, una cuartería este, implica un riesgo de contagio altísimo. Y con respecto a los albergues, hay que recordar que esta emergencia la estamos manejando de forma integral en conjunto con la Comisión Nacional de Emergencias este, y las decisiones se toman en base a datos. Y en base a datos y estadísticas que nos hacen pensar, ya se hizo en algún momento el hotel que la Comisión Nacional de Emergencias eh, instaló como una residencia sanitaria y habría que valorar según la cantidad de pacientes que tengamos en algún momento. Ahorita no, entonces no se valora. Eh, es una decisión de la Comisión en realidad que se toma integralmente, pero por el momento este, yo no descarto ninguna opción. Okay. Y con respecto a los ventiladores, si ¿ya ah, se sí. recibieron? Eh, han clientes? llegado los mismos que les dije el otro día, de los 300 que se hizo, se hizo la compra, han llegado 22 que en estos momentos se están utilizando en el seaco. Okay. Gracias, Melissa. Una, una última consulta, eh, don Mario. Tal vez si si nos pueden precisar, el ministro había dicho en días anteriores que se tenía una dificultad con la notificación a las personas que estaban contagiadas, más o menos un retraso del 65%. ¿Podemos saber cuántas son esas personas que no han sido notificadas y si se está pensando contar con más empleados para esta parte de seguimiento? Y de esta forma concluimos las consultas de Rita. Habría que preguntarle ese dato específicamente al Ministerio de Salud porque el Ministerio es el que se encarga de la notificación, pero sí estamos trabajando integralmente, de hecho haciendo todo un flujograma para agilizar todo este proceso. Muchas gracias a Rita Valverde, Costa Rica Noticias. Escuchamos a Pablo Campos de Telediario de Multimedios. Muy buenas tardes. Buenas, buenas tardes, don Mario. Eh, mi primera pregunta, ¿cuál es el fondo o el estado actual más bien del fondo de emergencia de la caja? ¿Cuánto porcentaje han gastado? ¿Cuánto queda? Se decía que por lo menos alcanzaba hasta diciembre. Si ¿Se mantiene así o más bien este, se ha ido adelantando el gasto? Mi segunda pregunta es también cuál es el estado de la zona norte de nuestro país. Días atrás este, yo creo que estaba muy centrada la pandemia en esa zona, ahora se centraliza un poco aquí en Agam, entonces cuál es el estado, el estado de, de las atenciones médicas en, en los dos lugares. Eh, con respecto al fondo de, de contingencia de la caja, eh, ese fondo se le ha asignado un 65 mil millones para la atención de la pandemia. Hubo una primera asignación de 45 mil millones de colones, que luego se le hizo un refuerzo de 20 mil millones de colones, que fue por, aprobado por el Comité de Inversiones. Al 28 de junio se ha ejecutado el 50.5% de, de ese monto. Este, y con respecto a la zona norte, eh, esta enfermedad, el hecho de que en estos momentos estemos concentrados realizando el testeo aquí en el Gran Área Metropolitana, no implica que no haya casos en la zona norte. De hecho, yo estoy hablando con el doctor Alfaro, que es el director del Hospital de los Chiles, también he hablado con el doctor Marvin Palma, que es el director del Hospital de Liberia, y con el doctor Ávila, que él es el director del Hospital de Upala, y los pacientes siguen llegando. Este, hay testeos, eh, se siguen diagnosticando pacientes positivos por COVID, no en la magnitud que tenemos aquí en el área metropolitana, pero eso es porque hay una mayor concentración de población en el área metropolitana, entonces en un, en un espacio más pequeño de terreno. Es más probable encontrar gente positiva, pero siguen llegando. De hecho, en el Hospital de los Chiles me decía el doctor Alfaro que se ha presentado una situación eh, muy particular y es que algunos funcionarios que han dado positivo, aparentemente el nexo es en la comunidad, eh, no por, por haber atendido pacientes. Eso hace pensar que, que efectivamente hay mayor transmisión del virus en diferentes sitios. Pero sí, siguen llegando, seguimos tamizando. En todos estos hospitales de la zona norte se sigue atendiendo de forma diferenciada, que era la que les decía ahora, una fila para pacientes respiratorios, otra para las enfermedades usuales. En los Chiles tenemos el hospital de campaña, en el Hospital de los Chiles, que sigue funcionando. Y ese hospital se usa para atender emergencias usuales. Y en todos estos centros y en toda la zona norte hemos reforzado con personal. Y ya para finalizar, hoy me comentaba el sindicato de enfermeros de Costa Rica que eh, ellos, por ejemplo, están en una parada de autobús en grupo y los, eh, los choferes de bus no paran por miedo del contagio. Se ponen la excusa de que no pueden llevar gente de pie. Y también me comentaban otro, otros enfermeros que ellos, en el turno de la noche, cuando piden Uber eh, y los vehículos se acercan y ven que son enfermeros o que están cerca de un. Eh, ¿Centro Médico cancela los viajes? ¿De qué manera también la caja está buscando la manera o de sensibilizar a la población para evitar ese, esa discriminación al, al servicio de salud del país? ¿O también eh, de qué manera ustedes pueden ayudar con el traslado de ellos a sus casas? Eh, su pregunta es muy buena, en realidad. Este, yo creo que nosotros como sociedad... Tenemos que reconocer el esfuerzo y la mística que el personal de salud, de la fuerza pública, el personal que está en las fronteras, de la Cruz Roja, de los bomberos, ponen para cuidarnos. Este, y vean, el virus se le puede pegar a uno en cualquier lugar, este, en el bus, en, en las paradas, en, la, no sé, cuando, en algún restaurante, en cualquier sitio. Por eso son, es tan importante las medidas de prevención y de higiene perfectamente. si yo sé que estoy siguiendo las medidas de prevención y e higiene, la posibilidad de contagiarse es menor. El, el hacer esto con funcionarios, francamente, me duele muchísimo, este que, que haya eh, choferes o, 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 o empresas que no quieran subir al personal de salud a los buses. pero, en realidad, lo que refleja es desconocimiento de la enfermedad. porque, eh, más bien, los sitios más seguros y donde se está tratando de seguir al máximo con todas las medidas de prevención es en los hospitales, para que los pacientes puedan recibir la mejor atención posible. Y esto es un trabajo que, esta es una guerra que tenemos que ganar entre todos, este, y, y más bien tenemos que tratar de fortalecer y apoyar al máximo a todo el personal de salud, porque el personal de salud en el momento de trabajar en el hospital y exponerse al manejo de pacientes COVID, es personal que indirectamente este, sabe que hay mayor exposición para su familia y para sus hijos, y para sus papás y para sus abuelos. Este, yo hablando con algunas enfermeras que trabajan en el, en, el, en el SEACO, por ejemplo, me decían ellas que ellas han tratado de evitar al máximo estar en contacto con sus papás. Para evitar el contagio. Eso tenemos que reconocérselo a las personas y agradecerles muchísimo por todo lo que están haciendo. Yo lo he dicho varias veces: aquí es muy importante, primero, tener esperanza, segundo, tener fe y, sobre todo, la solidaridad. Y, y no lo digo por decirlo, lo digo porque si no nos apoyamos entre todos, no vamos a salir adelante. Y si lo hacemos, sí vamos a salir adelante. Para, muchas, porque hay que ser muy optimistas en base a esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Las. Continuamos con las consultas de los medios regionales que nos hacen vía remoto. Acontecer Herediano nos consulta. ¿Cuántos hospitalizados y en UCI hay en la provincia de Heredia, doctor Ruiz? En la provincia de Heredia, hasta donde tengo entendido, en el hospital de Heredia en estos momentos no hay ningún paciente hospitalizado por COVID. En el, eh, porque parte de la estrategia es que cada vez que un paciente está positivo y requiere hospitalización, se traslada inmediatamente al SEACO. Y esa estrategia todavía se ha mantenido. Tenemos internados 71 pacientes en el SEACO y 5 este, en el Calderón Guardia, 4 en el San Juan de Dios y 3 en el Hospital México. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Doctor Ruiz, el gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social. De este modo, damos por concluida esta conferencia de prensa. Los esperamos mañana con una nueva actualización, al ser las 12 y 45 de la tarde. Muchas gracias por su sintonía. Muy buenas tardes.